Si las series animadas actuales elevan tu coeficiente intelectual, suscribirse a este canal te convertirá en Albert Einstein. Así que, vamos, suscríbete. Sé que quieres. Es innegable que hoy en día la industria de la animación está fuertemente reconocida como un medio de entretenimiento sólido, no solo para niños, sino que también para el sector adulto. No por nada, series como Los Simpsons, Padre de Familia, Los Reyes de la Colina, South Park y series actuales como por ejemplo Bojack Horseman y por supuesto Rick y Morty son consideradas como los mejores ejemplos de series animadas para adultos. Las series animadas actuales hoy en día cuentan con un mayor control de calidad y estudio de mercado, es decir, que son series hechas en base a lo que el público espera y quiere ver. Además de también manejar temas actuales, con lo cual la gente puede identificarse. Razón por la cual no a todos los niños les llega de la misma manera una serie que nosotros considerábamos genial en nuestra época. Eso se debe a que lamentablemente hay muchas series que son de su propia época, aunque por otro lado eso también es bueno, ya que sirve como una referencia de cuáles eran los focos de atención en aquel entonces. Luego tenemos series que se han vuelto clásicas por manejar un humor atemporal y reflejar situaciones las cuales hoy en día siguen siendo plausibles. Ahora, ¿por qué se da esto? Bueno, muchas de las series que mencioné manejan un nuevo recurso solo disponible en esta época, el humor referencial. Seguramente habrás visto miles de memes utilizando al Capitán América, haciendo alguna alegoría a haber entendido alguna referencia. Bueno, dicho meme tiene una base lógica muy interesante. Hoy en día, muchas series nacieron en base o inspiración de otras series, las cuales en su época marcaron tendencia, razón por la cual muchos productores hicieron a las mismas en base a series y videojuegos de su infancia, y por haber tenido esa base inspiracional, es inevitable que en más de una ocasión se produzcan alegorías a dichas series y videojuegos. El que nosotros seamos capaces de diferenciar y entender dichas referencias genera un sentimiento de felicidad y nostalgia al mismo tiempo, no solo por sentirte identificado, sino que te transporta a aquella época, despertando recuerdos que no tenías presentes en esos momentos, y generando a su vez la sensación de que dicha serie fue realizada por y para ti mismo. Es por eso que la fanaticada actual posee un vínculo aún más fuerte que el nuestro con las series de nuestro pasado. El humor referencial hace que el público empatice más y más rápido que nunca. Nada más pongamos el ejemplo de Steven Universe e intenten no identificar una referencia hacia los 90. Los reto. Sin ir más lejos, por más que le tiraron mierda al episodio crossover con tío Grandpa, más de uno se mojó al ver la lista que tenía ese viejo pedófilo. Pero aquí es donde la cosa empieza a ponerse turbia. Verán, la cultura del internet está ligada a la formación de fanbase enfocadas a que si te gusta determinada serie o videojuego. Y todos sabemos que cuando dicho juego o serie alcanza un índice de popularidad más grande, dicha fanbase tiende a volverse tóxica, reflejando a sus usuarios a través de disputas, videocríticas sin sentido, peleas en foros y cajas de comentarios, y todo tipo de mames alrededor de dicho elemento. Y el año pasado sí que se hicieron escuchar dichas fanbase. No es de extrañar que muchas fanbase, no solo vinculadas a videojuegos y anime, sino que principalmente a series americanas, se han hecho escuchar bastante y ganando fama de ser tóxicas. Y lo peor es que en muchos casos, si no es que la mayoría, dichas intromisiones de la fanbase afectan tanto externa como internamente a su producto. Externa porque le dan mala fama a una serie, e interna porque en algunos casos los productores ceden ante dichas demandas y alteran su producto con tal de satisfacer a un público que ni ellos mismos saben lo que quieren. Y que no te extrañe escuchar gente diciendo que series como Black Mirror, The Big Bang Theory o Rick y Morty cambiaron su vida y le dieron una nueva perspectiva y significado a su mundo. ¡Qué fácil! Y ya que estamos, hablemos de uno de los memes más sonados del año pasado. Debido a que hoy en día las series son más cuidadas y manejan un humor referencial y en algunos casos, entre muchas comillas, inteligente, Los fans, al ser capaces de entender dichas referencias, tramas, subtramas, metatramas y no sé cuántas tramas más, los mismos empiezan a conspirar imaginando que las series transmiten mensajes ocultos, que significan más de lo que quieren decir, y lo peor de todo, el ser capaz de entenderlas significa que tienes un IQ elevado. A esto se le llama gente inteligente. Uf, qué feliz que soy de ser un estúpido entonces. Y encima el imbécil se va corriendo como ninja de Naruto. Es verdad que las series de hoy en día se pueden dar el lujo de mostrar múltiples barreras de complejidad para que diferentes personas disfruten de diferentes maneras, pero el apego que muchos adquieren a estas series no denota inteligencia, sino dependencia y estupidez, al no ser capaces de separar normas y estándares cotidianos de simples series o juegos, que nada más son elementos de entretenimiento. Se puede estudiar y analizar dichos elementos, pero tampoco estamos investigando quién mató a Kennedy o que si las Torres Gemelas las tiró Donald Trump. No busquen elementos intrincados donde no los hay y no presuman tener un intelecto superior por captar una referencia de una serie que no fue hecha solo para ti, sino que la hizo alguien que comparte un humor similar. Nada más. Si bien la calidad de muchas series ha subido y saben manejar nuevas barreras de calidad, eso no significa que hagan todo bien. Solo depende de nosotros el saber distinguir el buen del mal contenido y tener cuidado con las fanbase de dicho elemento. Esto es todo. Comenzamos el 2018 con todo, así que trataré de estar lo más activo posible en el canal, por lo cual agradecería pila que comentes, te suscribas al canal y a mis redes sociales. Se viene bastante contenido nuevo. Soy Dust Man y les digo, si captaste una referencia, bien por ti.